Así es, María de Jesús, estamos en los exteriores de la casa del expresidente Alan García Pérez a la espera de que pueda salir a dar algunas declaraciones. Él hace unos minutos ha ingresado a bordo de un auto gris. Ha sido muy rápido este ingreso y ya se encuentra al interior de su vivienda ubicada en la cuadra 1 de la calle Manuel Freire Santander en Miraflores. Nosotros vamos a estar a la expectativa y a la espera de que pueda salir el exmandatario para que nos dé detalles acerca de que le han negado el asilo político en Uruguay y para ver qué medidas vaya a tomar a partir de ahora, María de Jesús.